Buenas tardes. Los parientes de Oneli Luna y de Estefan Rafael Domínguez, de 23 y 29 años respectivamente, lloran desconsolados sus muertes. Le definieron como jóvenes emprendedores y serios del municipio que no merecían un final tan cruel. El padre de Oneli presume su muerte se desprende de alguna venganza dirigida a él, sin entrar en detalles. Estamos pasando un dolor terrible porque no han matado en vida. Hay que lo hizo. Porque eso no fue para atracar. No fue para atracar, iba a ser para atracar. Lo atracan, le dan un tiro, dejan y lo matan, lo queman y le dan un tiro en la cabeza. O sea, eso fue como para hacerme un daño a mí. No sé quién lo haría, no tengo idea quién lo hizo. Pero el que lo hizo, mírame, no estoy llorando, mijo. Y no lo voy a ayudar, mijo. Y espero que Dios haga justicia y que la justicia se encargue. Yo quiero justicia para mi nieto. Era un niño que no era de nada. Era de nada. Andaba trabajando. Y de ahí fue que del trabajo donde estaba haciendo, de ahí fue que los aparecieron. Residentes de Navarrete hicieron llamado de justicia por sus muertes e intervención de las autoridades competentes ante la criminalidad que les afecta. Nuestro pueblo hoy está consternado. Han matado dos niños inocentes. Dos niños con todos los deseos de vivir, con todos los deseos de progreso. Y las bandidajes no lo han quitado. Dos niños ejemplares, trabajadores, querían superarse, sí, hacerle esto. Ambos jóvenes se dedicaban al negocio de préstamos y bancas de loterías y sus parientes presumen le dieron muerte a tiros en Navarrete y luego les llevaron a los Hidalgos Puerto Plata, donde calcinaron sus cuerpos. Esto